Portugal acogerá a 10 inmigrantes del Aquarius que se ha encontrado las puertas cerradas en Italia, Malta y Francia. El barco de rescate no podrá atracar en el puerto de Marsella, donde SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras habían pedido poder desembarcar a los 58 inmigrantes a bordo. Por el momento decimos no, porque si queremos tener una política migratoria coherente hay que respetar las reglas europeas. Francia asume una parte importante de esta carga acogiendo a muchos solicitantes de asilo. Cerca de 100.000 el año pasado. Francia debe ser fiel a sus valores de derecho de asilo para proteger a los más vulnerables. El Aquarius se encuentra a unos 4 días de Marsella, según las ONGs a su cargo, que pidieron ayuda a Francia ante la urgencia de proteger a los migrantes, entre ellos 18 menores. No dejamos de escuchar informes sobre personas que están muriendo en el mar. Parece que ciertos políticos y ciertos ministros dentro de la Unión Europea están felices de ver cómo cadáveres de hombres, mujeres y niños se amontonan en la frontera de Europa. El Aquarius, que está a punto de quedarse sin pabellón por decisión de las autoridades panameñas, ha rescatado este año a unos 2.000 migrantes, incluidos los 630 desembarcados en junio en España.